Hola. Hola a todos. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que estés viendo el programa, porque sabes que aquí siempre podemos ver el programa a todas horas. Pero hoy tenemos cuentos con Ángel y tenemos unos cuentos para comenzar. ¿Qué te parece? ¿Ya estás listo? ¿Están listos? ¿Están todos? Pues empezamos. Yo empiezo contando que había una vez un hombre. Era un campesino que caminaba siempre por el mismo camino. Siempre hacia el mismo camino. Pero sucede que en ese camino había un montón de campos. Había campos de brócoli, había campos de tomate y había campos de flor de calabacita. Es decir, de calabacitas. Los campos de calabacitas eran sus favoritos. Porque cuando la flor comienza a abrir, se ven aquellos campos amarillos, amarillos, amarillos. Y este hombre que pasaba por esos campos de calabacitas, cuando veía que ya empezaba así la florcita a salir, él decía, ¡ay! Unas quesadillas de flor de calabaza. ¡Ay! ¿No se te antojan? ¡Ay! Y entonces el hombre soñaba con esas quesadillas de flor de calabaza con un poco de queso adentro. Y así pasaban las semanas y aquellas calabacitas empezaban a madurar. Entonces, cuando ya estaban así como saliendo las calabacitas pequeñitas, él decía, ¡uy, unas calabacitas con carne de cerdo! ¡Ay, unas calabacitas en verdura o unas calabacitas en ensalada! Y un día de esos que estaba soñando con sus calabacitas, él empezó a hablar en voz alta. Se paró frente a aquel campo de calabazas y dijo, ¡ay! Si yo tuviera un campo de calabazas así, lo primero que haría sería ponerle un guardia. Porque ¿qué tal que se mete alguien aquí y me arranca mis calabacitas? No, 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 yo no podría permitir eso. Le pondría un guardia así. Y así pasó caminando de regreso a su casa. Pero al día siguiente, él no aguantó las ganas y tomó un costal de su casa. Llegó hasta el campo de calabacitas y lo miró así precioso de calabacitas, unas maduritas, unas que todavía seguían floreando. Y entonces sacudió su costal, se metió entre los cables que eran como la bardita para ese campo, y empezó a meter calabacitas dentro de aquel costal. Y decía, calabacitas en carne de cerdo. Calabacitas en ensalada. Calabacitas con queso. Calabacitas rellenas. Ay, sopa de calabaza. Y metía calabacitas. Y después se detuvo. Y miró. Y dijo, bueno, en este campo no hay nadie. Pero si yo tuviera un campo así, le pondría un guardia y le pondría dos perros. Sí, dos perros. Porque ¿qué tal que me entra un ladrón? ¡Ay, no, 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 no! Y el hombre seguía robando calabazas. Cuando de pronto alguien vio hacia lo lejos y escuchó una persona. Y ese alguien era el guardia de aquel campo. Así que gritó, ¡que se roban las calabazas! ¡Que se roban las calabazas! Y dicho y hecho, echó a correr y detrás de él dos perros. Justo como el hombre aquel que se embolsaba las calabacitas había imaginado que pondría en un campo si fueran de él. ¡Ay! Aquel hombre que robaba calabacitas tiró el costal y echó a correr lo más que pudo, lo más que pudo. Por allá le dieron una paliza los perros. Ay, lo mordisquearon hasta más no poder. Y entendió que los campos de calabacitas solo son para admirarse. ¿Qué les parece ese cuento? ¿Verdad que está bueno? A mí me encantan los cuentos de tradición oral. Los cuentos del campo, los cuentos de los campesinos. La vida en el campo es muy interesante, muy sabrosa también. Así como en el mar o en la montaña. Pero, ¡ay!, los que cuentan los campesinos son tan divertidos. Fíjense ustedes que hay un personaje que se llama Pedro de Urdimalas. Y este personaje tiene una de aventuras. Pedro de Urdimalas era un campesino que se iba a trabajar todos los días a su milpa.
Se iba todos los días muy contento, llegaba y trabajaba. Pero ustedes saben que el trabajo del campo es muy, 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 muy duro. Así que su mujer le preparaba comidita, le preparaba unas tortillas. Y bueno, había días en que la señora se esmeraba mucho, le mandaba una olla así pequeñita donde cabía un poco de carnita, un poco de verdurita, y ya lo demás lo tenía que hacer Pedro. Así que él guardaba su itacate, guardaba su ollita, e iba al campo a trabajar. Y allá en el campo trabaja y trabaja y trabaja, llegaba la hora de la comida. Así que Pedro se sentaba en una orilla del camino, prendía sus piedritas, ahí su carbón, y ponía aquella ollita. Le ponía agua, le ponía un pedazo de carnita, le ponía unas verduras, y ahí estaba, esperando a que aquella olla empezara a hervir. Aquel caldo soltaba un olor. Pedro nada más se hacía agua a la boca, esperando que aquello hirviera. Cuando de pronto, a lo lejos en el camino, vio que venía el rico del pueblo. ¡Ah! El rico del pueblo, que era un pillo, que siempre le hacía maldades a Pedro de Urdimalas, siempre. Y entonces, cuando lo vio venir y sintió que el olor de su caldito ya estaba sabroso, Pedro sacó un trapo y sacó la ollita, despacio, despacio, la puso al lado del camino, y aquel fuego que tenía ahí puesto, lo tapó, lo apagó, quitó el humo y dejó que la ollita sacara ese olor sabrosísimo en el camino. La cerró otra vez. Se metió hacia la milpa y sacó dos varas así de este tamañito. La sacó, se sentó así frente a la ollita y empezó a tocarla como si fuera un tamborcito. Y empezó, hierve ollita, hierve, hierve ollita, hierve. Hierve, ollita, hierve. Por allá se escuchaba el caballo del señor rico. Cuando vio al Pedro que estaba así tocando aquella olla, y decía, bueno, Pedro se está volviendo loco. Y entonces Pedro decía, hierve, ollita, hierve. Hierve, ollita, hierve. Saludó. Pedro, que era tan amable y generoso, lo saludó. Y el rico le dijo, Pedro, ¿pero qué estás haciendo con esa olla? ¿Cómo que qué estoy haciendo, patrón? ¿Quiere ver qué estoy haciendo? Mire. Y Pedro abrió aquella olla y salió el humo delicioso de aquella deliciosa comida que se había preparado. ¿Y cómo lo hiciste, Pedro? Ah, pues aquí con mi ollita mágica, ¿sabe? Yo nomás le pego y le canto y ella hierve. Y entonces ya me prepara la comida, me la como y se acabó. Sigo mi trabajo y mi camino. Y el rico, que bueno, todo lo quería tener, pensó, pues ¿para qué querrá esta olla Pedro? A mí me sirve más, porque yo la puedo llevar en mi caballo, puedo cocinarme, que me preparen ahí algo, y si lo único que hay que hacer es pegarle, pues ya está. Y entonces le dijo a Pedro, Pedro, te doy un billete por esa ollita. Ay, no, patrón. Mi ollita, ¿cómo cree? Mi ollita mágica. ¿Cómo cree que le voy a dar? ¿Le voy a recibir un billete por mi ollita? Bueno, bueno, Pedro, te doy dos. No, patrón, pero ni con dos ni con tres. Bueno, Pedro, te doy cinco billetes. Eso sí, ¿no? Cinco billetes. ¿Tú para qué quieres una olla? Si tú puedes llevar bien tus tortillas y tus aguacates y ya. No, patrón, cinco billetes es muy poco. Bueno, 10 billetes. Bueno, patrón, yo le tengo mucho cariño a mi olla, ¿sabe? Es que 10 billetes... ¡Ya, Pedro! ¡Te doy 15! Bueno, está bien, patrón, por ser usted, yo le voy a regalar mi ollita. Pero bueno, deje siquiera que me acabe yo el guiso que hice. Y ahí el patrón y Pedro probaron el guiso. El patrón estaba convencido que con esa ollita mágica se le habían resuelto todos sus problemas. Probaron aquel guiso, se acabó. Pedro le pasó un trapito a la olla, le puso la tapa, le dijo, aquí está la olla,
acá los billetes, patrón. Y el hombre le dio los 15 billetes. Pedro los guardó y le dijo, patrón, cuídeme mucho esa ollita. Y usted sabe que lo único que hay que hacer es darle como tamborcito y decirle que hierva. Con mucha fe, pero con mucha fe, patrón. Sí, Pedro, tú no te apures. Así que entonces Pedro guardó los billetes, guardó rapidísimo sus cosas y patitas para que las quiero, se echó a correr hasta su casa. Yo les voy a decir que el hombre rico no se hizo más rico, ni tuvo quizá la fe para que aquella ollita hirviera. Se sintió traicionado, sí, pero ya no le pudo reclamar a Pedro. Pedro, les puedo decir que tampoco fue más rico con aquellos 15 billetes, pero tuvo para comer más de una semana. Sí, el patrón le fue a reclamar a Pedro, pero Pedro le dijo, ¿qué? ¿Lo hizo con mucha fe? Eso a mí no me consta, patrón. Y entonces el hombre dijo, bueno, pues voy a seguir intentando. Y bueno, ¿qué les parecieron esas historias de campo? Por ahí tenemos más guardadas en el costal. Así que si quieren seguir escuchando historias, pues no, basta con que me escriban. Escríbanme angel@cuentosgrandes.com. ¿Qué les parece si vamos a ver quién está conectado? ¿Sí? ¿Quién está conectado hoy? ¿Qué secundarias nos están escuchando? ¿No están por ahí conectados? Pero bueno, no se pueden perder los programas que los podemos ver todavía en el canal de DGSTV, porque DGSTV te ve aprendiendo. No se pierdan los programas de Cuentos con Ángel. Escríbanme, platíquenme, cuéntenme. angel@cuentosgrandes.com. Hasta la próxima. Entregar todo en el entrenamiento te da un cuerpo de acero. Leer te permite tener una gran estrategia para dirigir al equipo hacia la victoria. What matters is in your mind, man. Lee 20 minutos al día. Bang, bang. ¿Sabías que una idea puede cambiar al mundo? Pepe y Toño te invitan a participar en el segundo gran concurso para emprendedores. Soluciones para el futuro. Utiliza la tecnología y las ciencias para mejorar tu comunidad y gana increíbles premios. Infórmate en solucionesparalfuturo.com.mx. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas.